Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal GLG Adventures. Hoy estaremos visitando un sitio histórico nacional super cool, Zainat Hill. Síganme, enseguida estamos de regreso. Como el punto de referencia más popular de St. John's, Zainat Hill recuerda el pasado histórico y el triunfo de las comunicaciones de la ciudad, además de ofrecer caminatas costeras y vistas panorámicas del Atlántico. Zainat Hill fue el sitio de las defensas del puerto de St. John's desde el siglo XVII hasta la Segunda Guerra Mundial, y donde Guglielmo Marconi recibió la primera señal inalámbrica transatlántica del mundo en 1901. Se puede explorar además la icónica Torre Cabot y disfrutar de caminatas costeras y las conmovedoras vistas de St. John's y el Océano Atlántico. Acá puedes escuchar el estampido sónico del fuego de los cañones en la cima de Zainat Hill, mientras viaja de regreso a cuando las fuerzas británicas y francesas competían por el control estratégico del puerto. Puedes ver dónde Guglielmo Marconi recibió la primera señal inalámbrica transatlántica del mundo. Es un sitio encantador y para quienes disfrutan de una caminata al aire libre es el destino perfecto. Quienes gustan de un panorama visual único de la ciudad, Zainat Hill es el punto perfecto y es además un excelente sitio para observar la puesta del sol. En la descripción les dejo un link donde pueden conocer más sobre este lugar. La interpretación detallada de este sitio está disponible en el centro de visitantes que encontrarán a mediados de la colina. Les sugiero recorrer sus senderos, especialmente el famoso North Head Trail, que ofrece una travesía única alrededor de los estrechos del puerto de St. John y hacia la colorida comunidad llamada The Battery. The Battery es un barrio que se asienta en la entrada del puerto, en las laderas de Zainat Hill, y el cual estaremos visitando en próximos videos. Aquí en Zainat Hill, una de las colinas más antiguas del planeta, se encuentra el Johnson Geo Center, uno de los centros de ciencia
más exclusivos de Canadá y el que sin duda les recomiendo visitar. Si les gustó, no olviden dejar un like y recuerden activar la campanita de notificaciones para así estar al tanto de próximos videos. Esto es todo por hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios al final. Nos vemos la próxima semana aquí en su canal GLG Adventures.